caso de Mariana Nogales, ¿persecución política? Eso es correcto. No, ahí no hay persecución, eso es que es una lista ella. Y dijo mentira. No lo veo así. Lo que pasa es que al ser política cree que es porque la están acosando. Pues no sé. Por lo general siempre es así. No creo. Yo creo que todo lo que uno hace tiene sus consecuencias y realmente al ser una persona que se ha expuesto a las redes sociales y todo esto, pues... No creo. Entiendo que no. Estoy claro de que son demasiados los argumentos que hay como para que sea justificable. Y pienso que hay que darle una oportunidad que primero saquen la... lo que van a demostrar contra ella para ver si es realmente una persecución. Bueno, opiniones divididas, pero muchas de ellas contrario a lo que plantea la representante. Pero Víctor dejó una pregunta en el tintero. Vamos con Víctor. Sí, la repito. Dentro del escenario de lo que es una omisión de una información relevante,